Nosotros lo que pudimos constatar es que existían diferentes niveles de maltrato sobre algunas niñas y niños. No nos correspondía a nosotros investigar hasta ese nivel. Existen instancias encargadas de fiscalizar y procurar justicia en el Estado. Nosotros visibilizamos el tema y sentimos que no es el único caso, sino que existe en nuestro Estado una serie de centros donde no se han guardado las condiciones mínimas de seguridad, integridad emocional y física de los niños que ahí en estos albergues viven. Lo hemos venido documentando, diferentes albergues públicos y otros concesionados como este tipo de albergue. Nos parece que ha habido una falta de capacidad también de vigilancia de las autoridades sobre el funcionamiento de los mismos. Corresponde a las autoridades el deslinde de responsabilidades penales sobre este caso y por supuesto que pugnamos que todas las investigaciones sean en estricto apego al debido proceso. Sí.